Radio Natividad 101.7 FM presenta, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el fray Juan Duque. Hoy la Iglesia recuerda a San Clemente y San Columbano, 23 de noviembre. El Papa Clemente I, llamado Clemente Romano para distinguirlo de Alejandrino, es el tercero de los sucesores de San Pedro el primero de los padres apostólicos, ha dejado un escrito genuino, una carta a la iglesia de Corinto, aunque hay muchas otras que se le atribuyen. Se dice que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses que evangelizaron el continente europeo. Él y sus monjes fueron fundando conventos por toda Europa. Y a este continente analfabeta estos monjes fueron llevando la civilización y convirtiendo a los bárbaros en pacíficos cristianos. A los setenta años, Columbano se fue a Suiza atravesando los Alpes en medio de grandes tormentas de nieve. Fundó un convento y allí se hizo muy famoso. También allí murió pacíficamente mientras hacía Oración.